estás? ¿Todo bien? Sí. Adelante. Les folies françaises ou les dominos. La virginité sous le domino, couleur d'invisible. Para arriba, 70, 80 años, yo tenía 18 años y cantaba ahí. Y era como muy interesante. Pero. Y bueno, ahí fui conociendo un poco de la cultura yiddish, la música judía. Pero en el ámbito de un coro amateur, digamos, de, si bien era muy interesante lo que hacíamos, la calidad musical estaba un poco dejada de lado, gente muy grande. Pero a mí me interesaba eso, me interesaba más como. Esa búsqueda hacia el pasado cantando ese coro. Y después una vez escuché al dúo de Lerner y Mogilevsky tocando un klezmer muy personal, totalmente personal, trabajado de manera diferente, muy diferente, con una sensibilidad más allá de lo técnico. Digamos, lo técnico lo manejan de una manera increíble, pero digo que va mucho más allá de lo técnico que todo. Sensibilidad con la que hacen su música, que me hizo sentir que no había forma de hacer otra cosa que no fuese eso. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le train IC à destination de Bruxelles, Anvers et Essen. Ce train fera marcher nous pour l'autre nivel Grenoble, Bruxelles, Bruxelles Centrale, Bruxelles Nord, Mali, Anvers Belgique. This a real lo-fi, and I invite you come. Hoi, 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 this a real low-down, and I won't let you go. You can sing with me. This a real lo-fi. And I invite you come, hoi, 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 this a real low down, and I won't let you go. Hoi, hoi, la, hoi, la, hoi, la, hoi, la, hoi, la, hoi, la, hoi, ay, cambio de nombre.
explicar más o menos. Estoy cantando así nomás, pero... entonces hasta acá, digamos, tenemos unos 3, 4, 5, 6 compases, ¿eh? Sí, sí. Obviamente tengo 2/4, ¿no? Es más cortito, pero... haciendo toda esta ornamentación sobre estas bordaduras. Este son como notas que van pisando. Arte independiente sin crédito en el celular. Siempre cosas como paulatines que van de poco, pero hace un par de años fue descubrir por un lado Gogol Bordello y por otro lado Balkan Beatbox. Y sentía que había una idea común de eso, de que estas bandas entienden su pasado a su manera, cada uno a su manera, pero creando su propio presente. Entonces, fue ahí que decidí distanciarme muy de poco de la tradición fija y entender que hay una tradición que se crea, porque en algún momento se creó la tradición que estamos viviendo y retratando y reinterpretando.